acompañas? ¿No te hará daño? ¿Tu compañía o el viaje? Me refería al viaje, por supuesto. Ya me siento bien. Estas plantas necesitan de más cuidados. Me dijiste que te gustaba la jardinería. Pues sí. Pero no aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que... pues... ¿qué? Pues... no se me ocurrió. ¿No se te ocurrió? ¿No te interesa? Porque sientes que esta no es tu casa. Tal vez sea por eso. Pero antes el jabón. Para el baño de Manuel, supongo. ¿Es el pedido para el almacén? Sí. Lo que pasa es que me acabo de enterar que hacía falta hacerlo. Aquí están las llaves. ¿Todavía no vas a la bodega? No. Apenas ahorita conseguimos las llaves. Vamos, te acompaño. Ven, así te explico. Pueden almacenar por mucho tiempo como el aceite, como la manteca, los vinos y algunos granos. Otros son perecederos. Las legumbres, las verduras y las aves no las mandan de San Cayetán. Mientras que la carne fresca la traen una vez por semana de Santa Rita. Es una bodega muy grande. Somos muchos. De aquí no solo comemos nosotros, sino también los trabajadores. Quiero que me perdones. Yo no sabía lo de las despensas. Sí, cada semana se entrega una dotación de víveres para los peones que viven aquí. ¿Y qué tanto se les da? Lo suficiente. Luego te anoto las cantidades. Es que es muy diferente a manejar una casa donde la despensa es chica y hay muy poca servidumbre. Vas a aprender, estoy seguro. No me gusta el desperdicio, por eso todo esto que ves aquí se reparte antes de que se eche a perder. Sí, claro. ¿Quieres ocuparte de esto? Sí, 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 me gustaría. Luego te la quito con una solución que tengo. Va. Ya está. Gracias. Es que me pongo nerviosa cuando escribo. No tengo mucha práctica. No es culpa tuya, sino de las costumbres. Se piensa que los estudios no son necesarios para la mujer. ¿Y no estás de acuerdo? No. Creo que la educación ayuda a librarnos de prejuicios y de ideas equivocadas. Además, es un arma para defendernos de los que quieren aprovecharse de nuestra ignorancia. ¿Ya quedó? Sí. Estos días te he visto diferente. ¿Significa algo? Bueno, quedamos en tener un trato normal. ¿Y sientes algún afecto por mí o ya estás resignada? ¿Por qué no contestas? No sabría qué decir. Pues simplemente di la verdad. ¿A qué vienen tantas insinuaciones de tu tía? Primero me pide que te embarace y luego anda pregonando por todos lados que estás de encargo cuando sé que no es verdad. Y lo sé porque has tenido la regla. ¿Cómo te atreves? ¿A preguntar sobre tu tía o a mencionar una normal función femenina? Es que los caballeros no hablan de eso con una mujer. Soy médico, Matilde, y tengo la costumbre de llamar a las cosas por su nombre. Además, tú no eres cualquier mujer, sino mi mujer. Y los embarazos vienen normalmente cuando se suspende la regla y ese no es tu caso. Pero... bien. ¿Me vas a explicar lo de tu tía? Bueno, ella dice que si tenemos un hijo habrá un mayor acercamiento entre nosotros y... ¿Y tú piensas igual? Sí. ¿Y no
¿No crees que primero debe existir el acercamiento y luego el hijo? Está bien. Desvístete y métete a la cama. ¿No quieres un hijo? Pero no así. ¿Entonces cómo? No me quieres, ni siquiera te gusto. Ve. Me acerco y te pones a temblar como una hoja. Y la única vez que te esforzaste en complacerme al último momento, te pusiste a llorar diciendo, no puedo, no debo. El no puedo lo entiendo, porque es evidente que no soportas tenerme cerca. Pero ¿por qué no debo? ¡Contesta con un demonio! No quiero contestar. No te vas de aquí sin responder.